el nuevo avión hipersónico de Elon Musk para destruir a Rusia. El prototipo sería capaz de recorrer la distancia entre Madrid y Sydney en menos de 90 minutos. No sabemos si veremos algún día en el que los coches voladores sean realidad, aunque ya te contamos que hay empresas trabajando en ello. Lo que sí sabemos es que el futuro del transporte aéreo pasa por vehículos mucho más rápidos y enérgicamente eficientes. Y esto es justamente lo que está a punto de lanzar la empresa china Space Transportation. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Esta compañía se encuentra en fase de desarrollo de lo que ha definido como un cohete con alas. En otras palabras, un nuevo vehículo muy enfocado en el turismo espacial y los viajes que realizaría con la empresa SpaceX de Elon Musk. Un viaje espacial hipersónico. Este avión espacial tendría como objetivo proporcionar un transporte rápido entre dos ubicaciones en la Tierra. Para ello, la aeronave realizaría viajes suborbitales con energía completamente renovable. Estamos desarrollando un cohete con alas para el transporte punto a punto de alta velocidad. Esto tendrá un coste más bajo que los cohetes que transporta satélites y es más rápido que los aviones tradicionales, explica la compañía en declaraciones al medio chino Jinshen Times. Una de las peculiaridades que tendrá este avión hipersónico es que su despegue se realizaría de manera vertical, del mismo modo que los cohetes espaciales. Basta echar un vistazo al video de presentación que dejamos abajo de estas líneas para conocer los ambiciosos planes de la compañía. En este video creado por ordenadores podemos ver pasajeros animados entrando en un avión unido con alas impulsadas por cohetes. Después de un despegue vertical, el avión se separa de la ala impulsada por cohetes y continúa su viaje suborbital a Dubái, aterrizando verticalmente sobre las tres patas despegadas desde la parte trasera. Viajes hipersónicos para 2025. La compañía ya ha comunicado que quiere comenzar las primeras pruebas en 2023 para después realizar el primer vuelo en 2024. La culminación de este proyecto tiene como fecha límite el año 2025, cuando estiman que podrán realizar su primer vuelo tripulado. De cumplirse sus planes, el primer vuelo con pasajeros de este vehículo espacial podría producirse en 2030, según palabras de la propia compañía. Un proyecto que entusiasma a los inversores, que ya le han permitido a la empresa recaudar algo más de 40 millones de euros para sus planes de aviones espaciales hipersónicos. Gracias a esta inversión, la compañía ha estado realizando recientemente una serie de pruebas de sus vehículos Tianxin 1 y Tianxin 2. El 23 de enero se realizó la décima prueba de vuelo, seguida de otra prueba de colaboración con un laboratorio de combustible perteneciente a la Universidad de Sichuan, ubicada en China. La gran pregunta es si esta compañía china podría rivalizar con los planes de uno de los gigantes del turismo espacial, SpaceX. La empresa fundada por Elon Musk ya realizó su primer vuelo tripulado al espacio en septiembre de 2021 e incluso prevé su primer vuelo orbital a principios de 2022. La carrera militar entre Estados Unidos y Rusia está alcanzando nuevos niveles, especialmente con la reciente agresión del país europeo a Ucrania. Por esa razón, el ejército de los Estados Unidos no puede darse el lujo de innovar más que Rusia en el espacio militar. El transporte de carga militar es muy crítico. En medio de la guerra, es absolutamente necesario que los suministros militares de medicamentos, armas, alimentos y agua lleguen a tiempo. El problema de transportar los suministros por carretera, aire o agua es que pueden ser atacados fácilmente por el enemigo, como es el caso de Rusia, donde el ejército de Putin destruyó un gran depósito de armas estadounidense y europeas recientemente entregado a Ucrania, cerca de Occidente. Para evitar tales interrupciones, la Fuerza Espacial de Estados Unidos y SpaceX están desarrollando una carga de cohetes para el ejército. La carga de cohete experimentará interrupciones mínimas, ya que viajará en el espacio. Básicamente, esto significa que viajará más rápido, ya que viaja en un vacío donde no hay resistencia. Tiene la capacidad de enviar refuerzos y suministros a cualquier lugar de la Tierra en menos de una hora. Por lo tanto, la carga de cohetes suministrará al ejército de Ucrania alimentos, agua y armas de manera oportuna. La carga de cohetes es una creación del Comando de Transporte de los Estados Unidos, el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. El programa tiene como objetivo desarrollar la capacidad de enviar carga a cualquier parte del mundo a velocidades récord utilizando Rocket. Elon Musk también está obligando a las fuerzas rusas a salir de Ucrania utilizando un avión de combate. SpaceX y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos han estado desarrollando en secreto un avión de combate con el nombre clave Project Mayhem. Tal como su nombre lo sugiere, el jet militar hipersónico causará grandes problemas y desastre cuando finalmente se use contra Rusia. El avión de combate hipersónico viajará 5 veces más rápido que la velocidad del sonido. También llevará misiles hipersónicos, que no pueden ser detenidos por ningún sistema de defensa antimisiles. A medida que los misiles se mueven a velocidad increíble, Elon Musk y su compañía SpaceX están profundamente involucrados en Project Mayhem. A pesar de ser una empresa privada, Musk se ha ganado la confianza del Pentágono,
que ha otorgado a SpaceX una serie de contratos. El lanzamiento de satélites de vigilancia para el ejército es uno de esos acuerdos. Mons tiene un amplio conocimiento aeronáutico y espacial, que será fundamental en la construcción de un avión militar hipersónico más duradero. Los aviones de combate hipersónicos de Estados Unidos tienen la capacidad de destruir los portaaviones rusos por completo. En caso de una batalla militar, los aviones de combate estadounidense lanzarán misiles balísticos y de crucero capaces de destruir un barco ruso completo. Los aviones tienen un alcance de misiles reportado de 1725 millas, lo que les permite atacar a cualquier portaaviones con precisión militar. Lockheed Martin recibió un contrato del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para construir dos sistemas avanzados de misiles hipersónicos. Los buques de guerra rusos tienen pocas posibilidades de sobrevivir en una batalla, ya que los aviones de combate hipersónicos pueden transportar ojivas nucleares. Las velocidades de las aeronaves son mucho mayores que la velocidad del sonido. Las velocidades típicas de los aviones hipersónicos son superiores a 3.000 millas por hora y el núcleo más superior a 5, pero porque los aviones hipersónicos son la elección para una guerra moderna. Según Barclay Line, exgerente de programas hipersónicos de Lockheed Martin, dijo lo siguiente: los aviones hipersónicos, junto con los misiles hipersónicos, podrían penetrar el espacio aéreo denegado y atacar en casi cualquier lugar del continente en menos de una hora. La velocidad es el siguiente avance de la aviación para contrarrestar las amenazas emergentes. Teóricamente, el avión hipersónico de Elon Musk permitirá un diseño que pueda volar a velocidades hipersónicas durante la parte intermedia de una salida y despegar y aterrizar como un avión más tradicional, utilizando la infraestructura de pista existente para otros tipos de aviones. Este diseño se ha visto durante mucho tiempo. Para desarrollar un avión hipersónico viable, es importante que no olvides que estas son algunas posibilidades y con la información disponible, ahora no podemos decir con certeza cuál podría ser el diseño exacto de estas cargas útiles. Todavía queda mucho por ver cómo evolucionará este producto de Mons y qué diseños de prototipo producirá en la última instancia. Déjanos saber en la sección de comentarios lo que piensas sobre este avión hipersónico de Elon Musk. Y si crees que el mismo logra acabar con los ideales rusos. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete. Y no te olvides darle la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.